5 inicial en Unicaja. Cabezas, Bremer, Risacher, Garbajosa, Vázquez. 5 inicial en el Real Madrid. Sonko, Bennett, Bullock, Felipe Reyes y Burke. ¿Alguna cosa a comentar en estos 5? Sí, quizá el equipo de Madrid, que sale de entrada con 3 jugadores pequeños, casi 3 bases, ¿no? Entre Bennett, Bullock y Sonko. Un equipo muy bajito exteriormente. Y quizá por parte de Unicaja, yo pensaba que el éxito que tuvo ayer Tabak en la salida contra Pamesa, que le daría hoy también la oportunidad, pero ha sido otra vez Fran Vázquez el jugador que sale en el inicial. Y pienso que Tabak hoy puede tener, por su corpulencia y por su físico, algo que decir en este partido. Vamos a ver también, llama la atención, de momento la poca aportación que ha tenido Bremer por parte de Unicaja en esta fase final de Copa. Sin embargo, Escariolo sigue apostando por él en el quinteto inicial, le sigue dando esa opción, esa confianza, para ver si puede aportar cosas que de momento no lo ha hecho, ¿no? Sí, se le ha visto un poco inseguro, sí, sobre todo en el lanzamiento. Con mucha ansiedad, ¿verdad? Con ganas de decidir pronto, con ganas de... Pues ahí están los 10 protagonistas, el balón en las manos de Martín Beltrán, a punto de empezar la final. Unicaja, Real Madrid, Real Madrid, Unicaja. Veremos quién se hace con este título. La primera posesión ha acabado en manos de Risacher, que la deja Bremer y este a Cabezas para que inicie el primer ataque del equipo de Málaga. Muy buen partido de Carlos Cabeza ayer, ¿eh? Está en un muy buen momento también de juego. Fran Vázquez con Garbajosa. El balón intentando colgarle a Risacher, saca para Bremer. Otra vez Garbajosa, Vázquez. Bueno, tendrá que tirar alguno, ¿eh? El gancho y la canasta de Vázquez. Movieron y movieron, pero la encontraron. Encontraron, vaya canastón, ¿no? Ya ha leído muy bien Carlos Cabezas la situación de Sonko defendiendo a Risacher, y a partir de aquí ha recibido debajo y ha salido este gran movimiento de equipo, que al final la canasta de Fran. Pues el primer enceste del partido para Unicaja, juega el Real Madrid, lo hace Sonko, problemas atrás, recupera Bennett, tiene que tirar porque es el último segundo, se queda corto, directamente fuera. Bueno, primer ataque del Real Madrid, ¿no? No ha encontrado la opción que quería. Pero en fin, se está empezando. Están los dos equipos, pues lógicamente, estas primeras defensas y ataques tratando de encontrar su sitio, su ritmo de juego. Y en eso está. Y repiten la misma acción. Ahora veremos cómo está. Risacher, pues, debajo. Risacher abajo. Garbajosa con Cabezas. Arriba Vázquez en el bloqueo. Se coló Cabezas. 4-0 para el Málaga, para el Unicaja de Málaga. Bien, sigue interpretando muy bien Carlos Cabezas. Sí. Juega Bullock, defendido por Cabezas. Bullock con algún problema para desbordar. Bullock queriendo decidir. Felipe Reyes ha puesto la mano a Fran Vázquez. Le quedan al Real Madrid 6 segundos de posesión en este ataque. Y un gran Felipe Reyes, ¿eh? Gran Felipe Reyes en esta fase. Contra Estudiantes y ayer los minutos finales. Y con los tiros libres, muy, muy mejorado en el lanzamiento de tiros libres. 6 de 6 ayer. Sonko busca a Bennett. Estamos en el segundo minuto de la final. Felipe que lanza el balón que no entra y se lo queda Jorge Garbajosa. No, buenas defensas, las dos posesiones, grandes defensas de Unicaja y de Carlos Cabezas sobre Bullock. No se ha decidido a penetrar Garbajosa, lo hace ahora y le saca la primera falta personal a Pat Burke. No vale la canasta. Hombre, Jorge Garbajosa va a crear, como casi siempre, muchos problemas a la defensa rival, ¿no? Es un jugador que se va a salir fuera, que va a amenazar con su tiro, que estaba siendo defendido por Pablo, que es un jugador más adecuado. Felipe, ahora es el que se empareja. Sí, habría habido un cambio ahí en la transición defensiva, pero creará muchos problemas. Allá va Bremer a punto de perder el balón ante Bullock, no indican nada. Campo atrás. Buena defensa, Bullock, ¿eh? Buena defensa. Rozó la falta personal Bremer al ver que perdía el balón. Sí, vemos como Bremer, ¿verdad? Sí, le falta esa confianza. Sí, lo hemos repetido, ¿eh? Esa ansiedad. Tiene ganas de agradar, pero no. Sí, por eso ha pedido ese uno contra uno para intentar a ver si se anima. Pero Bullock le ha defendido muy bien. Ha perdido la bola, Unicaja, juega al Real Madrid. Ahí está Bullock. Se cuela Bullock, dobla el balón atrás, Sonko, otra vez Bullock de tres, triple de Bullock, se estrenó el Real Madrid. Deja de explicar la típica jugada del base que entra, jugador peligrosísimo, saca el balón fuera, el defensor se relaja, en este caso Carlos Cabezas, se ha quedado debajo de la canasta, Bullock se ha abierto a la esquina y le ha llegado el balón solo. 4-3. Está reclamando Escariolo en el banco, en la mesa ahora mismo de anotadores.
Cuando hay canasta de Bremer, ¿y qué le pasa a Escariolo? Pues está, pues, técnica a Escariolo. No sé. Pues... Es que no sé si la pide de dos o de tres, el triple está. De culo. A ver, ahí vemos. Es de tres. Es de tres. Es de tres. No sé si es eso exactamente lo que está reclamando. No sé lo que está discutiendo, pero hasta que no le han pitado la técnica, no ha parado. Estaba realmente, realmente irritado. Ahí lo tiene. Sí. El partido continuaba, había claro, conseguido... Está señalando con la mano con de dos. Había conseguido Bremer la canasta del 6-3 y al final Escariolo ha recibido una técnica. Bueno. Que está lanzando bulo. Bueno, no he apreciado eso, ninguna cosa extraña hasta el momento. Pues para ponerse así en los dos primeros minutos de partido, un poco extraño, ¿no? La verdad que sí, ha sido un poco desproporcionado, ¿no? Sí, porque esto le acaba de costar dos puntos y balón para Real Madrid. Y Bulo, que había empezado un poco, parecía una excesiva ansiedad, pues ya lleva los cinco puntos con aquel triple y estos dos tiros libres. Ahí está Sonko, el balón, toca Garbajosa, se va fuera, jugará al Real Madrid. Y el Real Madrid, qué daño hizo ayer al Tavo en el rebote ofensivo. Y hoy empiezan otra vez, ¿no? Pat Burke va, Felipe Reyes, jugadores que tienen una enorme fuerza en el rebote ofensivo y crean muchísimas dificultades a la defensa. Ahí está Felipe, busca a Bennett. Parece que Escariolo ya se ha calmado un poco, aunque sigue de pie, paseando por la banda. Ahora volverán a buscar a Bulo, cortando, sí, ahí lo veremos. Con la línea de fondo. Sí. Y Carlos, y mira, y Jorge sale a defenderlo. Y se ha quedado Felipe Reyes. Bueno, hay un desconcierto de movimientos que está casi todo el mundo fuera de sitio. Al final, el balón se va fuera, jugará Unicaja. Estaba a cabezas con Burke. Garbajosa había salido fuera. Hombre, la idea de Escariolo es que si sale Bulo de los bloqueos a la línea de tiro libre a recibir, que sea el pívot el que lo coja. El primero que llegue. Sí, vale, el primero, porque es que si le das un momento, sí, te mata. Garbajosa rompe a Felipe, busca la penetración, el balón queda suelto, pone la mano el propio Felipe Burke y es balón para Unicaja. 11 segundos. Aquí. Esa opción de ayer en ese lado del campo, en la izquierda, Garbajosa hizo mucho daño de triples, entradas. Bremer, ataque. Muy acelerado. Ataque, primera. Es la primera de Unicaja. Tú fíjate que cada vez que recibe Bremer, echa el balón al suelo inmediatamente. O sea, no lee el juego, ¿no? Está excesivamente acelerado. Pues ya sabéis que el exceso de motivación es tan malo, sí, como el no tener, ¿eh? Hay que buscar el punto óptimo siempre. Hombre, él no está haciendo una buena Copa del Rey y lógicamente cada vez pues va acumulando más ansiedad y bueno, pues de momento los primeros minutos lo está demostrando. Sonko con Bullock, hay una falta de cabezas. Ahí ha estado muy justo porque pensaba yo que se la iba a pitar en el bloqueo. Felipe, en el bloqueo, ¿no? Quizás ahí ha habido un momento a la salida. Pero bueno, si empezamos a analizar cada jugada, cada bloqueo, no terminaríamos. Bullock. Sube Felipe con el Garbajosa. Y hasta donde llega el Garbajosa. Burke dentro. El Real Madrid se pone arriba por primera vez en el partido. Con esta canasta de Pat Burke, 6-7. Otra vez con problemas. Que lucha. Será de Unicaja. Balón para Unicaja. Sí, es que Bennett está pidiendo los 8 segundos. Correcto. Evidentemente, correcto. Qué listo, ¿no? Qué listo ha estado Bennett. Sí, bueno, sí. Ha indicado que quedaban 14. Bennett se la sabe todo. Dice, si quedan 14 es que han pasado 10. Si han pasado 10 y no han cruzado medio campo. Correcto. Balón para el Real Madrid. Real Madrid. Bueno, ya ven, aquí hay que estar a todas. Juega Bullock, se engoló Bullock. Eso es lo que comentaba. Mira que Vázquez tiene los brazos larguísimos. Entra Bullock y siempre le da la altura necesaria para que el pívot no pueda llegar. Y ya se ponen los 7 puntos, Bulo. El Real Madrid está 3 arriba. 6-9. Balón para Risaché. Bueno. Triple de Risaché. Acaba de empatar el partido. Vaya rendimiento le están dando los 13 a Unicaja, ¿eh? Ni un tiro fallado por Unicaja, ¿eh? Ni un tiro fallado. 4 de 4. Felipe Burke. Oh, rebote. Ahí está Fran Vázquez, tiene que estar un poco más atento. Y otra vez Bullock. Repetición, ¿eh? Delante de Fran Vázquez, con lo que salta. Él las levanta, pero
no las levanta arriba a ver qué pasa, no, las levanta a pura conciencia. Es increíble la habilidad que tiene este jugador. Para... Lleva 9 puntos Bullock ya. El triple de Risacher, como está. Después intentando. Muy bien leído por Garbajosa, ¿eh? Ahí estaba en el poste bajo y ha visto cómo Risacher estaba solo. Mira. Sí, la canasta es de Bullock, ¿eh? Cuando pone las manos Burke ya está dentro, ¿eh? Sí, sí. Sí. Juega Risacher. Risacher jugando contra su compañero, igual que Luis Bulo, ¿no? Sí. Han estado en la temporada juntos. Garbajosa, vamos a ver el balón para Fran Vázquez. Canasta de Vázquez. Buen tiro, ¿eh? Buen tiro Fran Vázquez. Tiene es buen tirador. Es buen tirador. Y ayer anotó un triple. Anotó un triple importante, además. Es una cosa que debe usarla más, porque yo creo que a la larga será un buen jugador de tres, lanzador de tres. Bueno, ya saben la polémica de Fran Vázquez hace unas semanas, ¿no? Que si se iba al Real Madrid, si se quedaba en Málaga, de momento está jugando aquí la final con el Unicaja y contra el Real Madrid. El lanzamiento de Burke, buena el defensa. Rebote para Bremer. Buena defensa Fran Vázquez ahí sobre Burke. Falta personal de Bullock. No, primera. Para. Bremer necesita anotar alguna canasta, sí, para que se calme. Bueno, especialmente, sí, es. Está con, bueno, la necesidad, ¿no? Necesita alguna más. De hecho, ha anotado mientras Escariolo estaba enfadado, él ha anotado. Lo que pasa es que casi ha quedado desapercibido. Todo el mundo estaba mirando a Escariolo. Allá va. Bueno, ahí está. Esa sí que es buena para él. Saliendo de bloqueo, una parada. Le va a ayudar. Esto le va a animar. Atención, porque Unicaja lleva 6 de 6. No ha fallado ni un tiro desde que ha empezado el partido. Sin está embargo, otra vez arriba. Sí, sin embargo, está el partido pues, prácticamente igualado, ¿no? O sea, que el Real Madrid no ha dejado en ningún momento. Real Madrid lleva 4 de 10. Ha tirado, claro, mucho más. Por los rebotes ofensivos. Burke, el jamón de Fran Vázquez. Sale cabezas al contraataque. Falta. Y tiene que hacer falta Sonko. Vaya, Fran tapón a Burke y en cambio a Bullock no ha podido. Hay cambios, van a entrar. Fíjate la repetición. Ahí está. Vaya. Entra Fotsis, entra Yelaval, se sientan Sonko y Burke. Ahora no sé lo que reclama Escariolo, ¿eh? No sé. Algo del marcador. Ahora, sí. Ahora ya quedan los 5 iniciales bastante parejos, ¿eh? 3 con 3, de misma altura, 2 con 2, Garbajosa y Fotsis, jugadores similares. Bremer se queja de que no se la han dado, se la juega Risacher, anota. Bueno, 7 de 7 Unicaja, sigue sin haber fallado, llevamos casi 7 minutos de partido. Claro, los 4 de 11 se han compensado con esos 3 rebotes de ataque que lleva el Real Madrid. Sí, sí, o sea, nervios por ser una final no existen. No. Juega Fotsis. Bennett. Estudia la jugada, se cansa de estudiar y anota de 3. Triple de Bennett. La jugada del despiste, ¿eh? Estaba indicando a uno que cortara y mientras se ha rebajado el defensor le ha tirado el triple. También le quedaban 3 segundos, sí, ¿eh? Si espera mucho más a que corte alguien. Otra vez va Garbajosa. Lo mismo de antes, los bloqueos directos cambian de hombre. Garbajosa baja abajo y juega el uno contra uno con el pequeño. Pues con la canasta de Garbajosa, Unicaja lleva 8 de 8 y los 5 jugadores que han salido han anotado. A los protagonistas, todavía sin ningún cambio, Unicaja, el Real Madrid con esas ya incorporaciones mencionadas de Fotsis y Yelaval.
Bennett encontró a Bulo. La pide Felipe dentro. Ya ha perdido la opción. Fotsis. Dobla para Felipe. Tapón de Vázquez. Segundo tapón de Vázquez. Balón para Garbajosa. Risacher. Triple de Risacher. Qué bien han interpretado el contraataque. Llegar jugando, sí. sin pararse, circulando el balón y al final un tiro claro. Y oye, llama la atención, seguir llamando la atención, Pedro. 9-9, 20-14, 6 de ventaja para Unicaja, que está haciendo un cuarto perfecto. Sí, perfección ofensiva. Perfecto. Fotsis al otro lado, recupera Bremer. Controla, allá va Bremer a la carrera, se la juega. Pues ahí está el primer fallo del equipo de Málaga. Y es que Bremer ahí ha forzado mucho. Pero 9 de 10 es un promedio impresionante. Impresionante ese 90% frente al 38% del Real Madrid. 5 de 13 el Real Madrid. Hay falta, Fran Vázquez, primera. Primera falta. Ya antes hablado de los tapones de Vázquez. Gran trabajo de los de Vázquez y Garbajosa adentro, cerrándose muy bien en las penetraciones y esa transición muy bien movida. Como está jugando también Risacher, lleva dos triples, ocho puntos. Allí igual y en cuartos de final también. O sea que... Lleva bala atrás, Fotsis de tres, se queda corto el balón a Fotsis, se lo ha quitado Bremer. Segundo balón consecutivo que recupera Bremer. Ahora sí. Cabezas, no tira, se la juega de dos, demasiado fuerte. Allí está Vázquez para salvar la situación. Dicen que no vale la jugada, que hay falta de Bennett abajo. Y muy bien Bremer en esa defensa. Los grandes se cierran muy bien y cuando los jugadores de Madrid sacan el balón fuera, está él muy atento a cortar esos balones que salen. Sí, es mucha actividad, ¿no? Por parte de Bremer. Sí, sí. Quizá, pues eso, lo que comentábamos, que le falte un punto de calma, ¿no? Ofensiva para poder ser más productivo. Vuelve Sonko, se sienta Bennett. Estamos a 1-0-7 para acabar este primer cuarto. Vázquez anota. Esta es la jugada de antes en que Fotsis iba había recuperado su propio rebote, pero se lo han quitado de las manos. Y ahora Felipe Reyes coge el rebote del segundo tiro que ha fallado Fran Vázquez. El marcador 21-14 es la máxima diferencia, 7. Para Unicaja, ha vuelto a perder el balón el Real Madrid. Sí, ha sido rápidamente al señalar Bulo la jugada que habían marcado. Todo el banquillo de Unicaja se ha levantado avisando, ¿verdad? Con la mano. Oye, que es la jugada que habíamos estudiado. Era la 1. Y mérito de Carlos Cabezas, que aunque Bulo lleva 9 puntos, lo está parando en momentos y en situaciones puntuales. Que al final puede hacerle daño. Yelaval, primera. Es la quinta del Real Madrid. Tiros. Bueno, ahí Marco se queja, ¿no?, de esa falta. Y ahora, Carlos, me ha parecido agradecerle a Garbajosa que le haya avisado del movimiento este en el cual ha recuperado el balón. Claro, la comunicación importantísima. Falla Fran Vázquez, 1 de 3 en tiros libres para Unicaja. Todos los ha tirado Fran Vázquez. Bueno, pues 1 de 4, controla Fotsis. Yelaval ya en la canasta buen contraria. Buen pase. No, se ha agarrado Fotsis. No han podido solamente palmear a Fotsis, si sí, lo hubiera tocado nada más. Ha fallado Felipe, que lleva 0 de 4. No ha empezado bien. Y luego Fotsis se ha aclarado. No tiene muy mala suerte, porque era casi canasta hecha. Yelaval le dobla el balón. Esta y esta. Pero... como se ha cogido el hierro, no ha valido. Estamos en lo que puede ser la última jugada de este cuarto. A ver si se juega el uno contra uno. Pues mira. No. Oh. Vázquez, canasta de Fran Vázquez. Este jugador tiene un futuro increíble. Y queda 3 segundos. ¿Eh? Máxima diferencia. No se ha dado cuenta. Sonko, nada. 23-14, Unicaja cierra el primer cuarto con la máxima diferencia a su favor, 9 puntos.
hacemos este instante en nombre de la ACB, del Ayuntamiento de Zaragoza, de Casa Inmaculada y del Corte Inglés, patrocinador oficial, agradecer el extraordinario trabajo y la colaboración de los 100 voluntarios que han hecho posible la celebración de esta Copa del Rey. Les pido para todos ellos un fuerte aplauso. ...14, máxima diferencia, cosas a tener en cuenta, ni un solo cambio en Unicaja. Los 5 que han empezado han jugado los 10 minutos. Sí, ahora empezará las rotaciones Escariolo, ya lo hizo ayer en la semifinal, mantuvo este quinteto en el primer cuarto, en el segundo cuarto ya empezó Germán, no sé si meterá a Tabar, ¿no? De momento vemos a Tabar que no, pero sí que empezará a hacer alguna introducción, ¿no? En las rotaciones. Anotar también que Unicaja lleva un 83% de efectividad, impresionante, frente a un 29% del Real Madrid, que le ha salvado al Real Madrid esos 5 rebotes ofensivos que ha cogido en este primer cuarto. Anotadores, Bulo, 9 puntos, que nos tiene acostumbrado a empezar siempre con estas anotaciones. Luego parece estabilizarse y, como ocurrió ayer, por ejemplo, Bennett sustituyó, relevó en la anotación a Bulo, apareció Felipe Reyes, apareció Alberto Herreros. Bueno, pues vamos a ver, Real Madrid necesita más anotación. El que aparece ahora es Walter Germán. En el equipo de Unicaja, todo esto lo ha hecho Unicaja sin su figura en esta copa, sin que haya jugado ni un segundo. El lanzamiento que no entra, el rebote a las manos de Sonko, ha fallado Bulo. No más. Sonko no lo acaba de ver claro. Y falta de Fran, segundo. Fran Vázquez. Ya, si le lleva al banquillo, saldrá Tabac. Este cambio a lo mejor lo hubiera hecho Escariolo, pero un poquito más adelante. Sí. Ahora lo tiene que hacer. Y un cambio muy rápido. Fochis vuelve al banquillo. Un jugador que podría ser desequilibrante, es características tipo Garbajosa y que no ha dado resultado de momento. Y destacar también que Garbajosa está en el banquillo. Ha entrado Herbel, Sonko que falla el triple, que rebote. Acaba de capturar Piotris. No consigue el Real Madrid anotar, sigue bajando su porcentaje y bueno, pues tendrá que suplir esta falta de anotación con una mejora en la defensa, porque hasta el momento no lo ha podido conseguir. Bueno, pues se la juega. Bueno. Tremendo. Eso es lo que necesitaba. Sí. Él buscaba ese uno contra uno, lo ha buscado 2 o 3 veces y ahora por fin ha encontrado ese triple. Pues en qué momento aparece Brenda. 12 de diferencia para el Real. En la final, sí, porque ni en cuarto ni en semifinales había estado. 12 de diferencia, 26-14, allá va el triple, ¡triple! ¡Qué malo tiene este jugador! ¡Bulo! Sí, claro, pero el Madrid está dependiendo casi exclusivamente de este jugador. Sí. 12 puntos, Bulo. De 17. De 17, por tanto. O sea, de 17. Claro. 12 puntos, 3 puntos, Bennett y 2 puntos, o sea que... Sí, un triple de Bennett y 2 puntitos de Burke. Y Bremer, que está cogiendo protagonismo, pide el balón otra vez, 1 contra 1. Hace volar a Bulo, pero no anota. Falta Tabak en ataque. Ahí vemos el triple anterior. Está muy bien, además técnicamente muy buena. Finta hacia adelante, el defensor de ese se desequilibra, vuelve hacia atrás y tira de 3, un tiro muy difícil. Y ahí Bulo, pues, esa mano que tiene. A ver si lo deja. Pero Carlos está muy bien en su defensa, ahí lo persigue. Impide que pueda darle el pase a Herbel, que al final se la juega. Es que le ha roto el movimiento al Madrid y ha tirado Herbel un triple mal seleccionado. Markovi reacciona para meter a Bennett porque no hay, digamos... No hay juego de equipo. No hay juego de equipo, ¿no? La cabeza, se coloca cabezas, dobla el balón. Germán está solo, amaga, lanza de 3. El rebote para Piotris. Vaya rebote. Vaya rebote y tiempo muerto. Que solicita Markovi porque no le está viendo nada bien. Estos típicos rebotes son de concentración. Es decir, el balón se pasea por la canasta, cae lento y el que está más vivo, más puesto, es el que lo coge. Thank you.
Vuelven los protagonistas, ahí está Scariolo, las cosas van bien para su equipo de momento, 7-43 para el descanso, 28-17, 11 arriba, Malkovich lo debe estar viendo de otra manera, porque además de la diferencia es que Real Madrid en 13 puntos lleva 17, en 13 minutos 17 puntos anotados, o sea, una anotación bastante baja. Ha dado descanso a Bulo. Balón para Sonko, se está acabando el tiempo. Y le hace falta personal cuando solo quedaban 3 segundos. Pero no consigue, ¿eh? Pietros. El Real Madrid no consigue tener opciones claras. Es verdad que Unicaja está haciendo muy buena defensa. Muy buena defensa. No consigue, ¿no? Que el resto de jugadores, quitando Bulo, aporte, ¿no? Unicaja está sacando a los jugadores del Madrid, les está sacando de sus posiciones habituales. Está Pepe Sánchez. Canasta de Yelabal. Ha entrado. Y ahora sí, sin Bulo, pues el Madrid no tiene más remedio que empezar a anotar otros jugadores. Ha entrado Pepe Sánchez, ahí lo tenemos, dirigiendo ya este ataque de Unicaja. Ahora ya Unicaja solo mantiene a Bremer, de los 5 que han empezado el partido. Balón para Germán. Germán se aproxima, se da la vuelta, a una mano, canastón de Germán. Muy grande, aunque Yelabal es un 3, grande también. Tiene mucho más cuerpo. Yelabal ahí tendría la opción del salto. Sonko. Muy grande y con una gran confianza en estos momentos. Balón para Felipe con algún problema. Poco espacio. Felipe que no ha lanzado ninguna vez en este cuarto. Bennett, el balón que no entra. El rebote para Pietrus. Atención, cuidado. Bennett se ha quedado en el suelo. Está doliéndose mientras Bremer anota. Atención porque Bennett ha quedado... KO. Ahí lo tienen, ha quedado KO en el suelo. Ha sido un codazo con Pietrus, sí, pero sí. No creo que haya sido muy fuerte. Sí que le ha dado. A ver si. Ahí esta es la repetición. Ahí. Sí, sí, sí. Pietrus que está mirando hacia otro lado. Sí. No parece que haya. Bueno, primero lo sitúa. Primero lo sitúa. Sí. Ahí. No sé si le ha dado. Sí. No, le ha dado. Fuerte, además fuerte. Sí, sí, sí. Bennett que ha sido atendido. Pietrus que se ha excusado ahora con él. Y mientras lo que ha ocurrido ha sido que Bremer ha anotado un triple. Bremer ha anotado un triple y ha puesto el marcador 14 arriba para Unicaja. Repetimos, para aquellos que a lo mejor no conozcan el reglamento, el baloncesto no se puede parar porque haya un jugador en el suelo. No, porque además tiene muchas interrupciones. Falta personal de Pepe Sánchez. El árbitro no puede tampoco... No se puede parar y si el equipo pide parar, si el equipo pide parar, la posesión no vuelve a 24 segundos, se queda con los segundos que quedan. Exacto, si hubiera lanzado el balón fuera Unicaja, hubiera parado, no, hubiera parado. Perdido la posesión. El tiempo que llevara. Juega Yelabal. Balón para Bulok, a punto de recuperar Bremer. Triple de Sonko. Bueno, el Real Madrid con los triples está arreglando un poquito la situación, ¿eh? Y ahora están interviniendo ya más jugadores. Pero lleva 4 de 10 en triples, 4 de 14 en tiros de 2. Un total de 8 de 24, un 33%. Va a volver Burke. Buena opción ahora para Unicaja, intentar buscar a Taba, que es... Bueno, Bremer. ¡Oh! Lo ha tirado desde su casa. Está en racha. Sí, tres triples en este cuarto lleva Bremer. Ha llegado, ¿eh? Ha llegado. 13 puntos para Bremer. Sonko, Felipe, tapón de Pietrus. Bueno,
superioridad en todas las facetas del juego hasta el momento de Unicaja. Felipe ya está en 0 de 5 para Felipe. El tapón por donde por viene volando. Sí, sí, tirando desde lejísimo. Desde lejísimo. 8 metros, 7 y medio, 8. Triple americano, ¿eh? Pues prácticamente. De Laval con Burke. 5 minutos, la mitad de este cuarto ya se ha consumido. El Real Madrid sin encontrar, ¿eh? Sin encontrar todavía su ritmo de juego. Sonko, canasta de Sonko, que parece que ha calentado. Parece que está decidido sobre... Mira, 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 que pase largo. Lo ha interceptado Herbel. Ha intuido el lanzamiento a Pietris. Sí, en Caja, viendo esta ventaja, puede relajar algunas acciones, ¿no? Complicado ese lanzamiento, el balón que queda suelto. Bueno, lo tenía Bremer, se le ha ido de las manos, lo tiene Yelabal, recupera el Real Madrid. Como lucha el rebote defensivo del Real Madrid. El rebote, falta personal, Burke. Sí. Muy bien cerrado Tabak ahora el rebote. Pues la corpulencia de Tabak y la altura con respecto a los jugadores del Madrid, yo pienso que es una opción interesante ahora para aprovechar Unicaja y buscarlo ahí abajo. Caja lleva muchos puntos exteriores y los puntos interiores los ha anotado Fran Vázquez, que ahora está en el banquillo. Necesita, entre Tabak y Pietro, que están ahora en pista, darles un poco el balón. Va a entrar Alberto Herreros en el Real Madrid. Se sí, sienta parece que hay cambio, ¿eh? En una zona. Sí. Malkovic ordena una zona para intentar al menos cambiar el ritmo, ese ritmo que le está dominando Unicaja. Ahí está Bremer desde el mismo sitio, pero ya es que otro así es complicado, ¿eh? Bueno, es el típico jugador americano, ¿no? Que si mete, sí, él sigue tirando, seguirá tirando. Da igual cómo vaya el partido. No, llevaba tres seguidos, claro, tenía un crédito, ¿no? Claro. El balón le ha vuelto a caer a Bullock. Después de que le hayan tocado diferentes jugadores, y a todo esto ha pasado otro minuto, y el Real Madrid no aumenta su cuenta. Falta de Bremer, segunda. Sí, la Escariola a mover el banquillo. Garbajosa por Pietrus. Se va a ir también Bremer. Va a entrar Berni. Un jugador importantísimo, Berni. En toda la estructura, el esquema y todo lo que es única en todo, sí. Pues tenemos en la pista a Berni Rodríguez y en los tiros libres a Luis Bullock. Sí, que ya Bullock ha mirado, ha visto el número 5 del bonus y ha dicho, bueno, los 3-4 minutos que quedan voy a intentar hacer faltas, claro, ir a la línea para ir sumando poco a poco. El Real Madrid tiene una falta, con lo cual pues ellos van a poder aumentar esa intensidad defensiva, aunque estén en zonas, pero efectivamente, como dice Joan, van a provocar situaciones para Bullock para ir al... 36-26, baja el Real Madrid, la diferencia 10, estaban 14. Y cambia la defensa el Real Madrid. Pepe Sánchez, otra vez ahí Bullock con Germán. Falta de Herbel. Es la primera. Primera falta. Segunda de equipo en este cuarto. Por lo tanto, banda. Recibe Pepe Sánchez con Berni. Burke se ha ido a buscar a Berni. Falta de Herreros, que se había quedado con Tabak. Sí. Al producir ese cambio defensivo, y bueno, pues se pueden producir estas situaciones y ahí lo ha aprovechado bien para forzar una falta a Alberto Herreros. Sigue con el balón Unicaja. Ahora le llega a Berni. Gastando cambio y ya está Garbajosa con Herreros. Ahí le va el balón. Otra vez. Y ahí Garbajosa se aproxima, se va. No, ahí equivoca. Ahí se equivoca, sí. Jorge. Pasos de Herreros. Ha estado muy listo Pepe Sánchez. Claro, normalmente Herreros busca siempre al base. Le ha presionado en el momento justo que Alberto iba a dar ese pase. Ahí lo vemos. Ahí está Pepe Sánchez, sí, y le ha anulado el pase y ha perdido el balón. ¿Sabes quién tiene una gran actividad en el banquillo de Unicaja? Chus Lázaro. Sí, muchísimo. ¿Eh? Se levanta siempre, anima. Bueno, él no juega, pero suda igual que los que están en la pista. Ha sido
Pepe Sánchez va a sacarse un gancho ahí. Quería decir que Jesús Lázaro ha sido un jugador muy importante en la reacción de Unicaja, porque hubo un momento en la temporada, al principio de temporada, que Unicaja no andaba bien, muchas dificultades para entrar en la fase final de la Copa del Rey. Falló el triple Herrero. Uy, vaya lío. Sí, pasa ahí. Y bueno, y ha sido Y en el mes que jugó, sí, estuvo muy bien. Metió además el triple que ganó un partido de Liga Europea, sí, importante, sí, para ellos. Bueno, había sido contratado para un mes, por lo visto en los entrenamientos además dio un tono de intensidad, de ánimo, y bueno, sí, pues se lo han quedado hasta final de temporada merecidamente. Se lo ha ganado, sí. Juega Bullock. 2 minutos y algunos segundos para llegar al descanso. El partido sigue moviéndose por encima de los 10 puntos en favor de Unicaja. Herreros de 3, triple de Alberto Herreros. El Real Madrid bien, se pone a 9. Muy bien, jugando Herreros muy bien con el pívot. Pepe Sánchez no está acostumbrado a defender a aleros de estas características. Sí, ha pasado por detrás. Sí, al hueco. Y tiempo para el Real Madrid, pide tiempo Escariolo. Se han perdido un poquito ahora los jugadores de Unicaja. Malkovic, los jugadores del Madrid que tienen la oportunidad, ahora que el partido se ha metido en los últimos 2 minutos, de acercarse hasta donde no se han acercado desde que ha hecho la escapada Unicaja. Bueno, yo pienso que se han producido 2 factores. El primero, los cambios defensivos del Real Madrid. Esto de alguna manera ha parado ese ritmo que estaba deteniendo Unicaja. Más que la efectividad en sí de la zona. Efectivamente, ¿no? Un poco el pararse, ¿no? El pararse a pensar qué movimiento tienen que hacer. Y luego, pues también, cuando Unicaja se va a 12 puntos, me parece, 12, 13, ha ido ahí. 14, ¿no? 14. También produce, ¿no? Después de la tensión que supone empezar a arrancar esta final, pues también puede producir un efecto de relajación, ¿no? Y bueno, sí, tomarse un respiro, ¿no? Y yo creo que se han juntado las dos. Y otro factor, esas 2 pérdidas de balón de Garbajosa y esta última de Pepe Sánchez, claro, son 3 ataques sin anotar. Pues el partido se reanuda, sube la bola Elmer Bennett. Juega Bennett con Herreros. Herreros ahí con mucha dificultad para encontrar un pase. Herbel, el triple que no entra. La falta. Sí, de Tabak. Se estaban luchando los dos por ganar la posición y Burke le había ganado muy bien esa posición y se va a 2 tiros libres. Sí, me ha parecido una falta clara sobre Herbel en el tiro, en el triple. Creo que de Garbajosa. No está Herbel, ¿eh? Ha fallado este tiro, ha fallado los 2 que ha lanzado. La Copa no ha hecho una... Había hecho grandes partidos antes de la Copa, incluso sí, tirando de 3, sorprendentemente bien. Un jugador que pelea muchísimo, ¿no? Es muy intenso. Burke que anota los 2 tiros y el Madrid que se pone a 7. 38-31. Y ahora después del tiro libre vuelve la zona, que sí, que le da, como comentaba Javier, ese cambio de ritmo. Unicaja para el juego, elabora la jugada para Garbajosa, canasta y falta. Vaya continuación ha hecho Garbajosa a la acción de Berni. Como se han entendido perfectamente, ¿eh? Ha buscado Jorge Garbajosa esa asistencia, al ver metiéndose hacia adentro como asiste, qué fuerza. Y Jorge Garbajosa no va a ser de los que, a pesar de la falta, bueno, por suerte el balón no, llegará hasta el final para buscar esa canasta y tiro adicional. Segunda de Herbel, adicional para Garbajosa, jugada de 2-1, no, porque falla el tiro libre. Y el balón se lo queda a Herbel. Casi a punto de Walter Herman, pero Herbel es que tiene una envergadura. Hoy de momento Herman está más apagado que los 2 días anteriores. Tan solo lleva 2 puntos, no ha jugado en el primer cuarto. Bullock rápidamente lanza el triple, el balón se pierde hasta las manos de Sánchez. Bullock ha hecho un poquito lo de otros días, ¿eh? Un gran primer cuarto. Y luego se pierde durante un buen rato del partido. Herman. No entra, el palmeo de Tabak tampoco, se la queda Bennett. Nos sorprende ver fallar a Walter Herman después del partido, ¿no? Sí. ¿Qué está haciendo? Mueve Bullock, el balón le llega a Herreros y por fin a Bennett, que se toma un respiro y empieza. Sí, 2 segundos.
A ver, que han gastado la mitad del tiempo en empezar. Herreros, pasos. Tiempo muerto, 29 segundos. No, cambio. Se va Herbel, entra Fochis. Eso que están agotados ya los ambos equipos, ¿no? O sea, Los tiempos, sí. Sí, vuelve la zona, ¿no? Ahí, sí. De momento pues le ha dado resultado. Claro, y ataca en la zona con cuatro abiertos, empieza Garbajosa muy abierto, después se mete dentro y ahí recibe. Ahí está, pero luego no ha sacado y además han perdido. Balón para Bennett, al otro lado la pide Bulo, llega Pepe Sánchez, la salvan, pero lo que hacen es devolvérsela a Bulo. Del equipo contrario completamente colocado. Pues esto se acaba aquí con ese lanzamiento in extremis. Pues el Real Madrid ha sacado petróleo en esta última jugada, porque después de estar 14 abajo se va al vestuario solo con 6 puntos de diferencia. De la mejor forma que se ha podido al descanso para cómo ha jugado y para lo superior que ha sido Unicaja en estos dos primeros cuartos. Volvemos enseguida desde Zaragoza. Bueno, vamos con lo que tenemos aquí delante, que es la segunda parte, 20 minutos, 6 puntos de ventaja para Unicaja, 40-34. ¿Algún apunte de la primera parte, Javier? Sí, bueno, algún apunte. Por ejemplo, la duda que se le puede plantear a Escariolo, si vuelve a sacar a Risacher, que lo estuvo haciendo muy bien, o vuelve a meter a Walter Germán, que no está brillando como estos últimos partidos anteriores, ¿no? Eso puede ser una duda, a ver ahora cómo lo consigue. Real Madrid, que ha entrado en el juego en los tres últimos minutos de la segunda parte, que ha entrado de manera grande, ¿no? Y que hasta ese momento habían sido acciones aisladas, que lleva 16 triples ya, intentos de tres, que son excesivos, ¿no? Porque si siguiera esta media acabaría con más de 30 triples. Lleva más canastas, ¿verdad?, de tres que de dos. Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, pero que ha entrado en el partido a falta de tres minutos y ojo, ¿no? Ojo al Real Madrid, que esos cambios defensivos le han ayudado a entrar en el juego. Y vamos a ver ahora qué planteamiento Marco hoy nos quiere ofrecer. Y ahora creo que con el marcador ahora 40-34 se iniciará, sobre todo los primeros minutos, será de tú a tú. Es decir, con los argumentos que en principio habría planteado cada equipo. Y a partir de ahí, si Marco ve que al Madrid tampoco le funciona, entonces intentará ya introducir algunos. Pues mira, Unicaja repite 5, o sea que no está Germán y está Risaché, y el Real Madrid solo tiene un cambio, que Bennett no ha entrado y ha entrado Yel Aval, respecto a los 10 que empezaron el partido. Sí, habría que ver Bennett a ver cómo está de condiciones. Claro. Mira, una buena acción de Yelaval, es decir, para igualar todavía más el partido. Está bien, Bennett, lo veo en el banquillo, se ha levantado a animar esa canasta porque el Real Madrid se acaba de colocar a 4, 40-36. O sea que si Bennett no juega, aparentemente es por una decisión táctica. Risaché le puso la mano Yelaval, segundo esfuerzo, segundo tapón de Yelaval. Han empezado con el mismo movimiento que empezaron, ¿verdad, Joan? A ver si lo repite. Ataque. Falta en ataque, acaban de indicar. Sonko, ¿no? Ataque, sí. Ataque de Sonko sobre Bremer. Sí, sí. Empiezan al mismo movimiento que al principio del partido, buscando a Risacher, aunque ahora esté defendido por Yelaval, pero es un movimiento largo para entrar en juego, para desgaste de la defensa también. Sí, ahí le medio toca y ahí ya, claro. Dos tapones. Sí, y repiten el movimiento, lo repiten otra vez. No, perdón, diferente. Falta de Felipe primera. Si esta vez era el movimiento para que Jorge Garbajosa, ¿no? Es parecido. No, segunda. Lo que pasa es que Jorge Garbajosa es el mismo, buscando a Jorge en lugar de Risacher. Saca cabezas por la línea de fondo Fran Vázquez. Cabezas que marca la jugada. Un minuto que ha pasado y Unicaja no ha anotado todavía en este cuarto. Está un poco con la misma sequía con la que acabó el segundo. Cabezas busca el hueco, el balón se pierde, le roza a Burke, le quedan 8 segundos a Unicaja. Pat Burke no acaba de tener muy claro. Vamos a ver. Uy, Garbajosa se queda solo, triple. Error grave. Error. Tres
Felipe y Burke. Se han ido los dos dentro. Ese bloqueo ciego se ha producido. Falta de comunicación. Se van los dos dentro con Vázquez y dejan solo al tirador Garbajosa. Ahí no perdona. Pues triple de Garbajosa. Ya lleva 7 puntos. Bullock. El balón le llega a Sonko, lo corta. Uy, bueno, Garbajosa está a punto de repetir esa jugada, ¿eh? Falta, si es de Sonko, es la tercera, ¿eh? Tercera de Sonko, primer jugador que se pone con 3. Bueno, ya me ha parecido ver ahora un cambio de Escariolo, es decir, ir a hacer un 2-1 a Bullock, sí, para que suelte el balón. Ha podido ser, porque el banquillo se ha levantado en el momento que quedaban 10 segundos, ya se veía o se intuía que Bulo se la iba a jugar y la han atacado, ¿no?, defensivamente. Allá va Garbajosa, canastón de Garbajosa. Y vuelve a respirar Unicaja ya, ¿verdad? Que sabe, 9 de 20, ya se va, 9 otra vez. Garbajosa ha desbordado. 5 puntos buenos de Garbajosa. Ha desbordado a Felipe, ¿eh? Bulo, mira, Bulo. Se atreve con todo, ¿eh? Le da la elevación justa y exacta. Parece que sepa, hasta aquí vas a llegar tú, yo te la voy a tirar un poco por encima. Le da igual si le sale Jorge o le sale Fran. Allá va Garbajosa, el balón no lo consigue enviar a Fran Vázquez. Burke se da cuenta que a dónde voy. Que no es su tarea. Pero bueno, lo ha hecho bien. Muy bien. Parándose y dando el balón. Otra vez Bulo, ese 2-2 frontal. Ahora el 2, Risa se ha robado. Sí, señor. Sí. ¿Por qué ha dudado? Ha dudado. Ha amagado el pase y se ha quedado ya enganchado en el aire ya. Para no hacer dobles. Mira, Garbajosa, lo dejan solo otra vez. Esta vez se queda corto. Balón para Sonko. Y si hay enfado en el banquillo del Madrid, pues de Malkovic, porque está tirando demasiado solo Garbajosa. Sí, ha sido otro error, otra vez defensivo. Pues va a entrar Foches. Sonko, 3 minutos ya han pasado de este cuarto. Burke se la va a tener que jugar. Burke ha mirado el reloj, pero Sonko será el que se la juegue. Canasta de Sonko de 3. Y sí, se queda reclamando falta. El Real Madrid vuelve a estar a 4, 45-41. Había dado un estironcito en Unicaja, pero ahí está el Real Madrid otra vez. Atención. Falta de Sonko. Sobre Bremer. Sonko, es la cuarta. Pues peligrosísima, porque es de los jugadores que estaba. Bueno, pues sí. Sonko ha hecho 3 faltas en 3 minutos y medio. Yo creo que se equivoca en esta falta, porque viene de anotar ese triple, claro, enfadado, porque reclamando falta, y entonces en ese momento defensivo pues hace una falta innecesaria. Pues fíjate. Cuando se mete en 4 y le crean problemas al equipo. 3 faltas en el principio de este cuarto y una que tenía, pues se va a quedar en el banquillo hasta prácticamente el final. Ya, Real Madrid con 4 faltas ya tiene falta de equipo y Unicaja todo. Sí, pero Sonko es el responsable. Pasos de salida de Bremer. Sonko ha hecho aquella en el tiro que ha fallado antes, sí, que ha frenado la salida. Falta de ataque. Y esta de ahora. O sea que 3 faltas evitables, no han sido en defensas. Bueno, la verdad es que en defensa no ha sido ninguna, las ha hecho. Y había notado, ¿eh? ¿Sí? Le estaba ayudando. Bueno, pues ahí está Benet con Gelabal. Real Madrid con posibilidad de igualar aún más. Ataque, de Gelabal. Bueno. Segunda. Bueno, es de estas dudosas, porque Risacher estaba muy encima. Claro, están ahí los dos disputando la posición. Bosa, no teniendo lo mismo. 5-0 en faltas, ¿eh? En este cuarto. Pues sí. Las faltas estaban igualadas en el descanso a 10, ahora están 15-10. Ataque, Risacher. Bueno, la misma situación al revés. Ha empezado el festival, ¿eh? Bueno. Primera falta, Risacher. Sí, bueno, lo que pasa en el banquillo, ¿no? Iba Rosa Marcovich a reclamarle más, pero que ya con esta falta de ataque ya se ha calmado. Se ha callado. Ya se ha amortiguado un poco más. Otra vez buscando a Bullock. Cabezas detrás. Sí. No, Bullock la pide, no se la dan. Sí. Se cabrea, ¿eh? Bullock con Maricón. Cambio y Bennett con Garbajosa. Forchis por los suelos. Bennett, bueno, ha hecho una cosa, es que se acababa el tiempo. Claro, que se acababa el tiempo. No tenía más remedio. No consigue, ¿no? Real Madrid acercarse aún más. Ha tenido ya sus 2 o 3 sí, para bajar de 4. Bueno, bien Forchis mandando a Risacher. Está solo. Triple de Risacher. Estaba perdonando demasiado Real Madrid, ¿verdad? Sí. La verdad, demasiado, y le ha permitido ya recuperarse algo más eso, con este triple de Risacher por parte de Unicaja. Todo el banquillo de Unicaja de pie, ¿eh? Mucha tensión, lógico. Sí. Real Madrid se toma de momento el partido con más tranquilidad. Los jugadores que están fuera.
Bullock. El bloqueo de Burke. Wow. Triplazo de Burke. Nada de dos. ¿De dos? Pero es igual. Dos. Pero los de dos de Bullock. Canastón. Canastón. No es triplazo, pero sí, la canasta es un canastón. Allá va Bremer. Vale. A ver, están dudando. A ver, se miran todos, se miran todos. Es abajo. No, abajo, no, da, no vale. No, dos tiros. Se miraban todos, ¿eh? No, 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 abajo, sí. No, 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 puede, no, bueno, dos tiros no pueden ser, no, tiene que no, ser. No, claro, tiene que ser. Bueno, pero son no, dos tiros son porque es la sexta, claro. Pero eso sí, eso sí. Ahora está despistado sí, el árbitro, estaba despistado. Claro, está la despistado. Son falta de equipo, son dos tiros. Claro, no podía dar dos tiros si no era por la acumulación, porque entonces valía la canasta. Anota el primero Bremer. Ha llegado mucho arco al segundo. Para las manos de Burke. 6 de diferencia. Bennett con Fotsis. Bullock y Bennett. De Laval intenta recibir la que ya tiene. Está denegando Risacher. Real Madrid sigue ahí en el 100% en los tiros libres. Qué balón más abajo le ha llegado a Fotsis. Lo tiene que levantar. Falta de Risaché, bueno, la que se traen Risaché y el aval, ¿eh? Sí. Este es el de Risaché, sí. El triple, 7 de 10 y 7 de 18, ¿eh? Es la diferencia, ¿eh? Desde qué porcentaje, impresionante. Y este, sí, ahí tiene, tiene bueno, la puntita de la zapatilla, sí, sí, sí. Canastón, eso. ¡Burke! ¡Patrick! Bueno, pues un mate. Otra vez. Un mate, hemos visto un mate. Juega Bremer. Ahora el partido está intenso, está. Hay pique entre. Sí, y el aval, Risaché. Pero es como está resolviendo Risaché, ¿eh? ¿Cómo está? 13 puntos. 14 Bremer. Bene, no va, no va, no va. El rebote, Garbajosa. Garbajosa que hace de todo. Asistencias. Sí, ataque. Ataque. Bueno, en este cuarto las faltas en ataque. Falta de ataque, clara. Están una detrás de otra. Se ha quedado en el suelo. Bullock. Sí, sí, ahí. Le ha pillado sin. No se lo esperaba. Bueno, pues se recupera Bullock. Tiempo muerto. Pues la diferencia está en 5 puntos y Pat Burke ha hecho este mate. Ahí lo vemos, todo fuerza. Juega Bennett. La diferencia está en 6, he dicho en 5, la diferencia está en 6, 51-45. Juega Bullock, está Herreros en la pista. Herreros es quien se trae al 2, tienen que ir al 2, sí, sí, sí. Escapar, lanza. Bueno. Se empata Escariolo, se avisa Escariolo porque Bremer no estaba atento y no ha ido. Carlos Cabeza estaba esperando el 2 contra 1 y no se lo han hecho. Está claro que cuando Bullock le últimos segundos tiene balón. Van a es infalible. La 3, la zona que vuelve ahora en el Madrid. Bremer se la juega. Él
el palmeo de Vázquez. Había llegado el Real Madrid a ponerse a 3. Máxima aproximación desde los 14 que tuvo Unicaja. Malkovic se desespera con ese rebote ofensivo de Vázquez. Y Escariolo también avisando que estén atentos para esos 2 contra 1, que ahora cuando reciba Bullock, ahí lo tenemos, tienen que ir, tiene que saltar alguien. De momento no, no lo han hecho. Se hace un espacio Bullock, que el balón que no entra, el rebote Garbajosa. Bueno, Bullock es la gran opción ahora del Real Madrid y parece dispuesto a tirárselas todas. Bremer dobla el balón. Risaché lo saca Garbajosa. Bien, de cabeza. Bueno, si la meten, ya hubiera sido casi de cine, pero han dudado mucho ahí. Han movido a placer, pero... Muchas dudas, el balón no entra. Hay falta. Bueno, dos tiros libres ahí de Fossis. Markovic vuelve a querer meter a Yelabal. Es la primera de Garbajosa, ¿eh? No tenía falta, vuelve Yelabal. Y sienta Bulo, ¿no? Markovic le quiere dar un descanso. Ha jugado muchísimos minutos y al final se notan en las piernas, en la precisión del lanzamiento. Claro. Pero, sí. Bueno, ha fallado uno, pero llevaba otra serie de 3 seguidos, ¿eh? 24 puntos. Fossis. Fossis, 0 puntos hasta ahora, ¿eh? Sí. No, lo ha cambiado enseguida cuando ha estado en pista antes, la primera vez. No ha tenido tiempo de entonarse. Y el Unicaja que ha atacado antes muy bien la zona, pero que ha fallado al final. Y basado solo en un bloqueo al base, ahora atacan diferente. Y a partir de ahí generar juego. Ahora atacan con Garbajosa abierto y ahora se mete dentro. Otra vez 3 puntos solo de diferencia. Bremer se equivoca. Risaché, falta personal, tercera. Bueno, y ahora se va a producir una situación interesante, ¿no? Muy interesante. El comprobar cómo Unicaja, que ha ido dominando el partido, además con una gran claridad en todas las facetas del juego, ve cómo el Real Madrid poco a poco, con mucho esfuerzo, y desde a falta de 3 minutos del segundo cuarto, se va apoderando del ritmo de partido, a ver cómo responde y se puede poner ahora un punto, a ver cuál va a ser la respuesta de Unicaja. Respuesta en todas las facetas, psicológica, física, ¿verdad? Porque ha hecho un gran desgaste. Exacto, ¿no? Un poco al revés de lo que le pasó ayer, que fue detrás, de menos a más, del marcador hasta alcanzar al rival, perdiendo de 8 o 10 puntos al Panesa, y al final lo pasó, ¿no? Y ahora está en el papel cambiado y el Real Madrid, es el que viene por detrás. Creciendo, se puede poner a un punto, repito, y bueno, vamos a ver, ahora se abre una nueva situación. Muy interesante, ¿no? Del partido. Veíamos los seguidores de las dos aficiones. El pabellón vuelve a estar lleno. 10.500 personas por cuarto día consecutivo presenciando hoy la final. Los partidos de cuartos, las semifinales. Una fiesta, auténtica fiesta. Impresionante el ambiente. Y allá va Elmer Bennett con los tiros libres. Bennett vive hasta este momento con el triple aquel del primer cuarto, ¿eh? Sí, sin embargo, ayer te recuerdas que fue el que relegó la anotación a Bullock. Pues mira, ahora 4 puntos. Es que no hay ningún jugador del Real Madrid que haya pasado 10 puntos, excepto Bullock, que lleva 24. Para compensar a Bullock, Unicaja tiene que sumar a Risaché y a Bremer, 13 y 14. Pues son puntos, Real Madrid, ¿eh? 53-52, el partido se relanza, recobra la emoción a 1.5 para el final del tercer cuarto. Incómodo, ¿eh? Unicaja con la zona de momento. Balón para Pepe Sánchez, Risaché no espera más, el balón no va, Burke, el Real Madrid juega para ponerse arriba. Algo que no ha hecho desde el 6-9. Bueno, intentando buscar ahora, veremos a Herreros cruzar por abajo. Defendido además por Pepe Sánchez, que antes le ha metido canasta. Ahí lo vemos. No le da el balón. Burke con Bennett. Qué lanzamiento más forzado. Balón para Garbajosa. Ha forzado mucho Bennett, ha perdido el Real Madrid la primera oportunidad. Si Markovic está reclamando falta de esa posición de penetración, posible empujón. Último minuto del tercer cuarto. El marcador cada vez más apretado.
Balón para Risaché, Sánchez. El tiempo se acaba, el tiempo se acaba. Un segundo, no tira. Balón para el Real Madrid, se la comieron. Entrará Germán y entrará también Berni Rodríguez. Se sienta Bremer, se sienta Risaché. Solución Germán, solución Germán. Sí. Y la zona que ayer dio tanto resultado a Unicaja fue clave, además fue clave, ese 1-3-1. Y ahora se le está atragantando en su ataque. Último ataque, 20 segundos se va a acabar. Juega el Yelabal, le quedará algún segundo a Unicaja. Segunda oportunidad del Real Madrid para ponerse arriba. No puede recibir Bennett, Burke no lo ve nada claro, se les está yendo cinco el tiempo. Segundos, otra está vez. Muy lejos, tres, tiene que tirar Bennett. La pedrada de Bennett, el rebote, queda suelto. Todavía tiene tiempo Herreros. El balón a las manos. Falta, pero hay una falta. Falta de Burke, me parece que le dentro, va a dar dos tiros libres fuera de dentro, tiempo. Dentro, fuera de tiempo, vamos a ver. Dentro. Vamos a ahora ver, en la mesa le dicen, se ha acabado. Se ha acabado, ya dicen que se había acabado. Pues Unicaja acaba arriba al tercer cuarto después del acoso, pero sin derribo del Real Madrid, que ha tenido tres ataques, dos, pero este con dos veces para adelantarse. Para saber quién gana el título de Copa y un solo punto de diferencia. Apretadito, ¿eh? La verdad es que era un poco lo que digno, comentábamos, ¿no? Digno de una final. Claro, lo que comentábamos al principio. Todo lo que no fuera así, todo lo que no hubiera sido esta igualdad, vemos esta repetición. Ajá. Esta es la que sí. Se han comido, el balón ya, el marcador ya estaba. Comentábamos que hubiera sido lo sorprendente hubiera sido lo contrario, que un equipo hubiera roto el partido, se hubiera marchado y no hubiera habido final, ¿no? Pero, en fin, ahí tienen el palco, está impresionante, Florentino, el presidente del Real Madrid, el secretario de Estado para el Deporte, Jaime Lisabeski, el alcalde de Zaragoza, el alcalde de Málaga, Juan Alberto Belloc de Zaragoza, Francisco de la Torre de Málaga, el presidente de la ACB, Eduardo Portela, el de la Federación Española, José Luis Sáez, en fin, el comisionado de la Euroliga, Jordi Bartomeu, el presidente también del equipo de Málaga, Rafael Fernández. Bueno, la verdad es que es un palco, no se lo pierde nadie. Mira, el Unicaja ahora tiene que plantear cómo ataca esa zona que la va a mantener en Madrid. La ha atacado, yo pienso que hasta de tres formas diferentes, pero creo recordar, la mejor es esta cuando el pívot empieza bloqueando al base. Ahí mira, está. Germán. En esa acción, antes con cabezas de base, se ha generado aquel lanzamiento clarísimo de Garbajosa, pero que se ha movido muy bien el balón. Y esa pienso que puede ser una buena arma para Unicaja y de atacar esta zona. El factor Germán. Se lo pregunta todo el mundo en el pabellón. Por los cascos nos lo preguntaba hasta el realizador. ¿Por qué no juega Germán? Bennett que falla. El rebote lo lucha Fortis. Se lo queda Berni Rodríguez. Y un dato a... Berni fuerza mucho y le ha sacado la falta a Felipe Reyes. Tercera, Felipe Reyes que sigue en cero puntos. Sí, que eso iba a comentar. Felipe Reyes no ha anotado todavía, ¿no? Cuando ayer y en los cuartos de final ha sido un jugador... ¿Os habéis dado cuenta para qué sirven hacer las previas? ¿Quiénes pueden ser los jugadores de la final? El MVP, Germán, y no juega. Felipe Reyes, y no mete ninguna. Para eso, no hay nada como hacer pronósticos para equivocarte, vaya. Y la idea de Berni a mí me ha gustado, es decir...
coger el rebote e intentar hacer un contraataque. Ahora ha forzado la falta. Yo pienso que es positivo porque para no dormir el partido para su equipo. Dos puntos de Bernie Rodríguez. Respiro para Unicaja. Parcial de 4-0 en el principio de este último cuarto, segundo cuarto de la segunda parte, y ya está 5 arriba. Herbel. Vaya Pepe Sánchez como está de duro, sí, con Bennett. Sí, ha hecho una falta ahí durísima. Sí. Sonko, otra vez se le acaba el tiempo al Real Madrid. Ese ataque. Y además, y si no hubiera sido campo atrás, pues Sonko se despide de la final. Ha vuelto después de hacer 3 faltas en los 3 primeros minutos del tercer cuarto. Vuelve ahora y en un minuto hace la quinta. No ha estado excesivamente afortunado. Porque además han sido faltas probablemente... De falta de concentración. Sí, totalmente innecesaria. Mira, la primera no me acuerdo, pero las 4 últimas. 2 en ataque y 2 por estar enfadado por haber fallado el tiro y ha hecho falta sobre el jugador que salía al contraataque. Fíjate, ¿no? Lo que supone esto en un equipo, ¿no? Un jugador que le da un respiro tremendo, ¿no? A tanto a Bulo como a Benes, de la conducción y dirección del equipo. Vuelve la individual. Atención ahora a Garbajosa. Creo que subirá arriba a tirar. Eso es falta de Herrero. Si el Madrid tiene estudiada este movimiento y en la subida de Garbajosa arriba, le dan dos opciones, o ir abajo por la línea de fondo, subir arriba. Normalmente le gusta cogerla de arriba y Madrid cambia, pero Herrero ha estado un poco lento, no se ha anticipado y le ha hecho la falta. 9 últimos minutos de la final, 5 arriba Unicaja. 57-52. Unicaja que no ha conseguido nunca un título. El Real Madrid que hace tiempo que no disputaba la final de Copa. Más de una década. Se resbala. Yo pienso. Había entrado el Mervenet, debe estar mojada esa parte. Bueno, han resbalado en algunos partidos en esa zona. Iscariolo, Malkovic. Tensión. Tremendo. Sí, tremendo Bennett, ¿eh? Sí. Bueno, Bennett debía estar ya cansado de la defensa a la que le someten, pero, hombre, ha soltado ahí un codazo. Sí. Bueno, es un poco de impotencia, ¿no? Es soltar el codo así, ¿eh? Ocurre que, bueno, pues son 5 puntos, cada vez el tiempo se va pasando y no se deben permitir esas acciones, ¿no? Porque le hace daño, ¿no? Ahora ya pone el balón en juego Unicaja. Juega Pepe Sánchez. Germán. Balón para Garbajosa. Bernie se cuela. Muy bien, Bernie. Garbajosa a la tabla. El rebote Bernie. Para Arbel. Muy bien, Bernie. Muy bien, está Bernie. Atacando. Está creando peligro. Está generando muchas ventajas. 8 minutos para saber quién gana la Copa. Sigue la diferencia en 5. Se prepara Bulo. Yelabal. Real Madrid otra vez apurando el tiempo. Otra vez está al final. Va a tener que hacer otro tiro precipitado. Yelabal. No. Se ha dado la posesión. No ha tocado ni el tablero. No ha tocado el aro. Por lo tanto, balón para Unicaja. Entrará Bullock, pero primero hay un tiempo muerto. Quedan 7:43. El Real Madrid no ha anotado ni un solo punto en los 2 minutos 17 segundos que se han jugado del último cuarto.
Sánchez. Y en ese último ataque una situación clara. Estaba Herbel debajo con Pepe Sánchez y no le ha llegado el balón. Una situación bastante clara y al final tenía que lanzar Bennett un triple muy desequilibrado. Pero lleva ya varios ataques. Sí, ¿verdad? Tirando en el último segundo ya, en una posición muy forzada. Bueno, es el tiempo muerto de Malkovich para tratar de organizarse. Balón para Germán. Vamos a ver qué hace Germán ahí con Gelabal, Fran Vázquez, Garbajosa, adentro, sí. Germán, falta de Gelabal. Sí, se queda muy bien. Otra vez, Javier, después del tiempo muerto, ese movimiento. Del inicio de partido para buscar el hombre grande, claro, sorprende. En caja con Risacher y con Germán puede utilizar ese movimiento. Porque además son jugadores que si les tapan esa opción de corte hacia el poste bajo pueden salir hacia arriba tirar. Germán anota el primer tiro libre. Tan solo 3 puntitos Walter Germán. Auténtica figura en los 2 partidos anteriores. El rebote para Garbajosa. Vuelve a mover Unicaja. Ahora la ventaja la ha subido a 6. 5-8, 5-2. Mismo movimiento otra vez. Ataque, Germán. Ha sido Bullock, le ha ido a hacer un body check, es decir, ponerse en medio. Y Germán en el corte lo ha empujado. Bueno, pues todo vale, que dice aquel, que todas las estrategias forman parte del juego. Y ahora hay mucha falta en ataque porque hay mucho jugador que la sabe buscar también. Y Pepe Sánchez, está con Bennett. Sí, pero luego Bennett, al que le ha dado una salida a Pepe Sánchez. El lanzamiento de Bullock. Bueno, el rebote ahora para Felipe Reyes. Balón para Bennett. Se coló Bennett. Canasta. Necesitaba el Madrid una canasta, digamos que relativamente fácil. O por lo menos elaborada, ¿verdad? Haberla trabajado para conseguirlo porque no lo había hecho hasta ahora. Pues falta personal. Y otra vez Bernie. Digo que otra vez Bernie se pone la directa. La penetración. Pero observar que Real Madrid ya tiene 5 faltas, ya tiene faltas de equipo, que Unicaja tiene 2, que quedan casi 7 minutos todavía por jugar 6 minutos largos. Entonces cada falta va a ser esto. Tiro libre, ¿no? O sea, todavía Unicaja con la posibilidad de seguir intensificando su defensa sin riesgo a cometerla y a tirar tiros libres por parte del Real Madrid. Tiros libres para Berni Rodríguez. El primero lo anota. Lleva 3. 2-6 las faltas en este cuarto. En el global del partido, 17 Unicaja, 22 Real Madrid, bueno, 18 Unicaja, hay que contar ahí una técnica. Bueno, Felipe, se lo queda Felipe, lleva a 2 rebotes, sí, buenos. 2 rebotes importantísimos. 6 y medio. Es imparable. Cuando está en carrera, que lleva, le dan el balón antes de medio campo, sortea todo lo que le sale por delante. Garbajosa 2, vamos a ver la repetición. Entra Herrero, se sienta Bennett. Moverá Bullock, ¿no? Bennett se ha quedado, sí. Bennett se ha quedado así mirando, diciendo a mí. Eso no tenía muy claro que era para él, ese cambio. Bullock lanza y anota el primero. Sí, ahora le queda, claro, sin Sonko, le queda ahora al Madrid un equipo un poco raro, ¿no? Con Bullock de base puro y con 2 aleros, Herreros y Gelabal, que una situación que sí que la ha empleado, pero no habitualmente. Bullock anota el segundo y el Real Madrid se pone a 3. Donde Marco le dice un hombre, pues fíjate, sí. La experiencia en esta líder, ¿no? Jugando finales. Vuelve la zona y la inician con estos bloqueos al base. Juega Pepe Sánchez, se apoya en Bernie, Pepe. El tiempo que transcurre tendrán que empezar a pensar en hacer algo. Pues mira, lo más fácil a veces es lo más directo. Y ahora Bullock va a sufrir para, claro, presión toda la pista, único base. 6 minutos, 5 de ventaja para Unicaja. Felipe Reyes. Muy bien, Bernie Rodríguez. Bernie. Felipe
se equivoca, pero saca la falta personal, ha forzado ahí mucho. Te das cuenta, Felipe Reyes con el balón poste bajo, poste alto y totalmente denegando Beni Rodríguez a Bulo, sí. Preocupándose, ¿no?, de la opción de Felipe Reyes. Pues la falta es de Vázquez, que se coloca con cuatro. Cuatro para Vázquez, ¿eh? Todavía queda partido, ¿eh? O sea que esas faltas le van a preocupar a Unicaja. Sí, sí, claro que queda partido. Pero de momento sigue... Ah, no, ha entrado Tava. Tava. No, ha entrado Tava y Malkovic ya prepara... Bueno, Felipe, en tiros libres, una mejora. Está bombeando más el lanzamiento y está teniendo una seguridad. 61-58. A 3 otra vez el Real Madrid. Recuerden que ha llegado a estar a 1. Pero solo ha estado por delante una vez, al principio del partido. Vaya lío, vaya lío. Estaba que no lo resuelve. El balón lo salva Yerabal, Felipe. Bullock. Pues lo para Pepe Sánchez. ¡Wow! Ya la había metido. ¡Qué bárbaro! Pues tendrá dos tiros libres. Ya se ha metido en Unicaja también en faltas de equipo. Entra Pat Burke. Se va Herbel. Sí, porque... Malkovic, la fortaleza de Tava quiere contrarrestarla y el mejor hombre, el más fuerte para ello es Burke. Bullock en la línea de tiros libres, 26 puntos lleva ya. Y los que le siguen no se mueven porque además no juegan. Siguen estando con 14 Bremer, con 13 Risacher. Sí, Risacher jugando menos minutos, a lo mejor. Y Germán, pues... No está tan Bremer ha desaparecido, ¿eh? Es un jugador de rachas, ¿no? Más que un jugador consistente, regular. Bullock anota los dos. El Real Madrid se pone a uno. Bullock 28 puntos. Vamos a entrar en los 5 últimos minutos y el Real Madrid se pone a uno. Otra vez intentando Garbajosa abierto, ahí lo vemos. Garbajosa, Felipe le sale, Garbajosa se la va a jugar ante Felipe. ¡Oh! Como la ¡qué bueno es Garbajosa! Se cabrea, ¿cómo se cabrea Marco? Es igual clavada a la que le hizo a Julián ayer contra Conesa. A punto de consumir los 5 segundos, y la mal le toma ventaja a Germán, que se ha quedado, pero sale Pepe Sánchez a la ayuda. Vaya cabrón, enfado de Marco y con Felipe Reyes, porque claro, era lo... Lo esperado, lo esperado, ¿no? Bulo. Garbajosa con Bullock. Bullock a punto de perder. Se tira Bernie. Salva el campo atrás. Bullock. Tiene tiempo de construir la jugada. No, directamente fuera. Ya estaba muy liada esta jugada, ¿eh? Sí. Alberto Herrero estaba totalmente abierto. Le estaba diciendo a Alberto Herrero, a Bullock y a mí. Pues 4-26. 4 de diferencia. Tiempo muerto. Esta la bola, ya se le va atrás. Sí, la salva. La parte derecha no se ve, se ve a Alberto Herrera abierto totalmente solo. Y ahora le manda un balón a Burke que no puede. Pues vaya dos acciones, ¿no? El triple de Garbajosa con esa acción esperada que Felipe Reyes no defiende, claro, que Marco se enfada. Es que lo ven tan lejos de, lo ven tan lejos de la canasta, lo ven a 8, 9 metros, empieza a botar Garbajosa. Es tipo... Un poco parecido a lo que hace Bodiroga, pero Bodiroga necesita que la distancia no sea tan grande, que sean 6 metros. Pero Garbajosa, desde esta distancia, pues amenaza. Digamos, a Malkovic, a Bosa, qué flemático es, ¿eh? Sí, sí. Después de ese fallo pide no, no tiempo, se inmuta, ¿eh? Pero no se inmuta, ¿eh? El tiempo muerto, pero ahí lo vemos. Fíjate, Garbajosa. Claro, pues está aguantando el de caja, ¿verdad? La cercanía, ¿verdad? De Real Madrid. Se pone a uno, luego otra vez pasa ahora a 4. Está aguantando mucha presión, exactamente, ¿eh? Está aguantándolo muy bien. Está ahora con posesión otra vez. Bueno. Y hemos visto el dato de los triples. Sigue doblando el número de lanzamientos del Madrid a Unicaja. 8 de 13, 8 de 26. Y tienen más tiros de 3 que de 2. El Real Madrid ha tirado 25 de 2, 26 de 3 y 16 de tiros libres. Casi está equilibrado, ¿no? Bueno, ya está Bennett en el campo y bueno, pues ya tiene Bennett, Bullock, Malkovic. Falta Bullock, ha empujado a Bernie. Sí. Sí, además lo han visto todos los árbitros a la vez. La de Yerabal.
¿Ya va? Sí, sí, era en esta acción de pues, uno contra uno. No, pues entonces se la ha pitado antes. Pues Bullock se ha caído ahí, encima. Ahí estará, ahí está. Ahí. Había otra en el otro lado, pero no, ha pitado la, esta. Yo creo que es la cuarta de Bullock, ¿eh? Sí, Pedro, sí. Pedro, tienes razón. Sí, bueno, sí. Aunque no sirva de precedente. Por una vez. Falla el primer tiro libre, Berni Rodríguez. Pues la cuarta falta de Bullock, ¿eh? Sí, cuarta de Bullock. El segundo sí, se toma otro respirito de Unicaja. Se toma otro respirito, Unicaja, que se pone 6-5, 6-0, ¿eh? Y entramos, vamos a entrar en los últimos 4 minutos de partido. Bennett, Reyes, Bullock. Trata de impedirle los movimientos de Berni. El tapón de Tabak. El tapón de Tabak. Estaba Burke, ahora sí que estaba Burke ahí esperando recibir el pase para un tiro cómodo de 3 metros. Bueno, cuando tienes un jugador como Budo, ¿qué es lo que pasa? Para lo bueno y para lo malo. Si se la tiene que jugar siempre y le sale, también se la jugará cuando quiere no jugar Benny Rodríguez uno contra para sacarle la falta. Exactamente, para sacar ventaja. Mira qué penetración acaba de hacer Berni Rodríguez. Gran Berni. ¿Cómo interpreta el juego? Él sabe que tiene que provocar esa ventaja porque está siendo defendido por un jugador como Bullock. 7 arriba, Unicaja, 3.5. Ahora ya 3.15. Y Real Madrid. Porque se va otra vez Unicaja. Sí, Real Madrid pendiente de Benny y de. No va el triple. Felipe pierde el balón, pero alguien ha tocado. Garbajosa. Lo reconoce y es de agradecer también para los árbitros que algún jugador reconozca que ha sido él el cambiado balón fuera. Entra Herreros, se va Felipe. O sea que todo perímetro, que dice aquí. Se va Germán, entra Bremer, que lo habíamos perdido para la causa en el principio del tercer cuarto. Llevaba sin jugar muchos minutos en el banquillo. Tres pequeños. Bueno, ¿no? Mira qué equipo tan pequeño les queda a los dos ahora. Está Yelaval jugando de cuatro. Burke desentona en este equipo, es mucho más grande que los demás. Burke y Tabak, los sí, demás son grandes. Relativamente pequeños. Yelaval dentro. Yelaval. Malkovic se juega la carta de la velocidad con Yelaval defendiendo a Garbajosa. 2.45. 5 de diferencia. Y otra vez Benny a jugar uno contra uno para sacarle ventaja. Todo el mundo se abre. Berni al otro lado. Bien, Garbajosa. Muy bien, triple de Garbajosa. Muy bien, Berni. Clave en este partido. Muy clave. Pues atención porque Unicaja se va a 8. Y quedan 2.25. El Real Madrid empieza a tener una misión imposible. Real Madrid, la dependencia excesiva en la anotación de Bulu y de Bennett. Ahora con la aparición de Herreros, muy atropelladamente, el balón le llega a Burke, no sabe muy bien qué hacer, lanza y anota. Le estaban concediendo el tiro, lo ha aprovechado y ha anotado. 7-0, 6-4. 2 minutos. Bennett le estaba pidiendo a Bulu que presionara. No, incluso pero... a cambio de... Es decir, Bennett, bueno, lo que pasa es que después cambiaría. Ahora está Bremer y veremos ya si le llega la bola a Berni, ¿eh? Hasta ahora Berni se la jugaba, ahora veremos ya quién es. A ver, ha cambiado la opción. No ahora sé. Veremos si le va a llegar la bola a alguien, ¿eh? Pues mira, a nadie, Bremer. Pues estos unos contra unos, Unicaja está decidiendo el partido. 7-2, 6-4, 1.5. Bueno. ¡Triple! ¡Triple de Bennett! 7-2, 6-7. Claro. Se queda mirando Escariola breve, ¿no? Como diciendo, ha metido una canasta anterior. Estoy contento, estoy tal, pero tienes que defender. Claro, y el tuyo te hace el triple. Claro, le hace un bloqueo directo, pasa por detrás, porque piensa que está demasiado lejos, que no va a tirar y acepta. Esa que veíamos era la gran penetración anterior de Berni. Pero ahora ya el partido está a 1.20 para el final, 5 puntos de ventaja para Unicaja. Porque quiere atacar a Alberto Herreros en el 1 contra 1 ahora Bremer, sacar esa ventaja. Germán, falta de Burke, que se enfada. Y Escariolo también ha metido la tercera. Dice que a él le han metido en las costillas. Evidentemente.
Rivas, hay quien ya quiere celebrarlo, pero queda un minuto y 11 segundos. Anota Germán. 71 segundos tiene el Real Madrid para recuperar 6 puntos de diferencia. 7 ahora. 7-4, 6-7. Juega. Pues vaya misión ahora, a ver cómo decide Real Madrid esta acción. Garbajosa, dos contra uno. Bennett, el rebote lleva al Burke, hay falta. Vaya lucha del rebote ahí. Fíjate la diferencia de rebotes de ataque, 14 rebotes por parte del Real Madrid, 5 solo por parte de Unicaja. Real Madrid todo el año, toda la temporada, esta es una de sus principales armas, con los pivos rápidos y luchadores que tiene, no muy altos, pero tremendamente hábiles para buscar el rebote. Ha sido la tercera de Garbajosa, Jorge Garbajosa, que está con 15 puntos, 3 triples, 5 rebotes, 3 asistencias, 5 faltas recibidas. Muchas cosas, Garbajosa. MVP, quizás. Bueno, si el equipo gana, evidentemente yo creo que sí. Sí, porque Bremer y Risaché lo han hecho todo al principio. No, además que es también ya una trayectoria de toda la, toda la Copa, ¿no? Berni, último minuto, el Madrid se pone a 5. Berni Rodríguez sigue corriendo, eludiendo la penetración. Quiere gastar el máximo tiempo posible. Herreros no se lo permite, falta personal, tiros libres para Berni Rodríguez. Muy bien, Berni Rodríguez. Y a este también se lo podrían dar, el MVP, si hubiera dos. Muy bien, es un jugador que quizás pues no tenga la brillantez de otros jugadores, pero es clave. No es tan mediático, ¿no? Es probable, no tenga ese glamour, no digamos, ¿no? Pero es clave, ¿no? Pues lleva 5 de 7 en este cuarto desde la línea de tiros libres. 6 de ventaja para Unicaja, quedan 46 segundos y 46 centésimas. Vuelve a ponerse con 7 de ventaja Unicaja. Pues este ataque del Real Madrid. Además tiene que atacar rápido. Sí. No puede entretenerse mucho Bennett. La va a buscar de gran dos. Gran jugada de Bennett. Bennett ante Garbajosa. 7-6, 7-1. Falta personal de Burke. Tiros libres para Bremer. El Real Madrid no quiere que se agoten los segundos. Quiere seguir vivo en la Copa. Le quedan 33 segundos. Cuarta de Patburg. Se va Burke. Entra Herbel. Bueno, el Madrid ahora con un equipo donde todos tiran de tres, o pueden tirar de tres. Falla el tiro libre Bremer. Bueno, le da vida. 7-6, 7-1. 6 de diferencia, 2 triples necesita el Real Madrid. 30 segundos. Bennett de momento la busca, bueno, de dos. Gran Bennett en estos últimos instantes. Bennett de momento piensa que sumar es bueno de cualquier manera. Herbel, falta sobre Garbajosa. Sí, Real Madrid está haciendo lo adecuado, ¿no? Es decir, falta rápida, sin que sea necesariamente de tres, en la primera opción que vea, clara, y hacer falta rápida, ¿no? Tratar de ir agotando y pasándole la presión a Unicaja en el tiro libre. 25 segundos, 4 de diferencia. Jorge Garbajosa en la línea. Falla. Se va dejando un puntito Unicaja, sí, en cada viaje. En cada posesión, ¿eh? Por eso Benetti va sumando de dos en dos, acerca a su equipo. El segundo dentro, 7-8, 7-3. La diferencia está en 5. Todavía son dos jugadas para el Real Madrid. Y el partido le quedan solo 20 segundos. Bullock de 3, no va. El rebote. Balón para Unicaja. Bueno, ha hecho daño Bullock. Ya está. Puede estar bien. Bullock no puede y Berni está solo. Berni. Ya está. No mira la canasta. Garbajosa. Falta de Jelabal. Quedan 8 segundos. Unicaja campeón, ¿eh? 5 de diferencia. Tiros libres para Garbajosa. La Copa va a inscribir un equipo que hasta ahora no constaba en su palmarés. Málaga ya puede salir a la calle a celebrar la victoria. Hace años que esta afición y este equipo se lo merecen. Y Bullock parece seriamente lesionado.
Garbajosa anota. Ahora sí, Jorge levanta los brazos al aire. Hizo una apuesta Jorge yendo a Málaga. Va a pedir el cambio Bulo porque no puede continuar. Jorge Garbajosa, que tuvo muchos novios este verano, muchos equipos que pretendían que fuera él el fichaje. Y mira, es el típico jugador polivalente que todo el mundo busca. Se lo llevó Málaga y ha colaborado y de qué manera en la Copa. Pues era el fichaje, evidentemente. Juega Bennett. Últimos instantes, Bennett de tres, triple, 7-9, 7-6, todavía quedan 3 segundos. Tiene que poner el balón en juego Unicaja. Falta de Herbel, 2 segundos. Tiene que meter un tiro. Sí, sí. ¿Cómo ha remontado en Madrid en todas las últimas acciones? Es que cada vez que van a la línea de tiros libres se dejan uno los jugadores de Unicaja. Sí. Fíjate en lo que es el juego, ¿no? Lo que es el baloncesto. Queda prácticamente el partido 2 segundos y medio. Lo tiene que obliga a Berni a meter. A meter uno como, sí, como mínimo. Allá va Berni. ¡No! Todavía hay partido. Sí, sí. Pepe Sánchez ya está avisando a todo el mundo que, claro, que siga, claro, concentrado. Claro, claro. 7-9, 7-6, 2 segundos, 24 centésimas. Berni Rodríguez lanza, ah, y sí, sentencia. Se acabó. Sentencia, Bennett que lanza, final, final, final. Unicaja es el nuevo campeón de la Copa del Rey de baloncesto. Ahí tienen a Walter Hermann con ese trofeo colgado del cuello. Los jugadores de Unicaja que van y vienen, es la euforia. Y atención, porque esa es la entrega del MVP a Jorge Garbajosa. Pues luego merecido, ¿eh? Merecido, ha sido el mejor jugador. Que al final ha acabado más completo. Con 21 de valoración, muy alto. Ha sido el director del Corte Inglés de Zaragoza, Hilario Martínez Llamas, quien le ha dado el trofeo. Ahí lo tienen. Realmente ha sido un título muy deseado y muy muchísimo, buscado por Unicaja durante mucho tiempo. Y bueno, lo tienen ahora, ¿no? Real Madrid. Ahí está el Merbene, derrotado, como los jugadores del Real Madrid. Sí, el Real Alberto Madrid Herreros buscado. Va a ir a recibir la Copa de Subcampeón. Es el alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloc. Ahí lo tenemos, quien le va a entregar el título de subcampeón. El Real Madrid ha vuelto a estar al nivel que se le supone a un equipo como el Real Madrid en una competición de, por su historia, en una competición como es la Copa. Está claro, está claro. Y es interesantísimo también para el baloncesto en general que el Real Madrid esté ahí. Sí, ha recuperado muchísimos enteros. El partido de cuartos estuvo muy, muy inspirado en frente a Estudiantes. Ayer tuvo un partido durísimo contra un gran equipo como el Sestao. Y hoy también ha dado la talla, si bien por debajo en el marcador siempre, Unicaja dominando la situación, pero es un gran Madrid. Hemos visto a Florentino, el presidente del Real Madrid, que está en el palco, también a Butragueño, Florentino Pérez, Butragueño. Y ahora la entrega de la Copa. El secretario de Estado para el Deporte, Jaime Lisabeski, y el presidente de la ACB, Eduardo Portela, van a entregarle al campeón el título. Ahí tenemos Florentino Pérez, Butragueño. Se han desplazado para presenciar esta final. Walter, campeón en Atenas y tu primer título aquí nacional, campeón de la Copa del Rey, Walter Hermann, con el Unicaja. Sí, la verdad que es una alegría enorme, ¿no? Porque uno trabaja muy duro para esto y bueno, cuando consigues un título es muy importante. Ha sido muy importante la labor de Walter Hermann, aunque en la final hoy has estado un poquito más comedido, ¿no? Sí, la verdad es que no se me dio mucho juego para mí, pero no pasa nada. La cuestión es que el equipo gane y yo te digo, estamos trabajando para conseguir esto y lo hemos conseguido. Próximos objetivos del Unicaja, Liga. Ahora empezar a trabajar duro y tratar de llegar a los 4 primeros en la fase regular. Vamos a disfrutarlo, Walter, y enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, les están dando de momento una réplica de la Copa. Vemos a José Luis Sáez, el presidente de la Federación Española. Tremenda satisfacción, ¿no? Tremenda satisfacción. Muchas personas han colaborado. El director general de deportes, sí. Rafael Blanco también. Mucha gente trabajando por llegar ahí. Y bueno, pues al final lo han conseguido. Bueno, tienen la Copa pequeña, pero de momento la gran para Bremer. Pedro, adelante. Podemos hablar con Sergio Scariolo. Sergio, ¿cómo se siente siendo campeón?
de la Copa del Rey con el Unicaja. Pues muy bien, pues el tercer título con tres equipos diferentes, tres emociones diferentes, todos fantásticos. Hoy ver a toda esta gente de Málaga que da tantísimo al baloncesto. Pasión, sacrificio, muchas delusiones, decepciones. Y hoy verlo celebrar es muy bonito. Increíble la labor del Unicaja en esta fase final. Sobre todo la final, cómo ha aguantado. El Real Madrid ha estado a punto de ponerse por delante, pero nunca el Unicaja lo ha permitido. Sí. Y ahora los jugadores han demostrado mucha confianza en sí mismos, superando momentos difíciles, pero sabido, ganando un